Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy abro la ventana sobre eso, ¿sabes? Creo que me gusta más así. La que voy a liar, pollito. Hoy quiero publicar un vídeo sobre mi rutina de cuidado facial, tanto noche como por la mañana. Esto lo conté en el último vlog que grabé, que no lo llegué a subir. Y bueno, subí el último en la sesión fotográfica, que es el vídeo anterior a este, y ya me paré ahí. Entonces es información que sí que quería aportar, así que he decidido hacerlo para retomar la normalidad con el canal de vídeo de domingo. Empiezo. Por la mañana tengo una rutina bastante simple en verano porque mi piel, al ser mixta grasa, no me entusiasma a echarle demasiado hidratación y tampoco que esté yendo demasiado a piscina o playa ni tomando mucho el sol, así que no tengo problemas de que se me vaya a deshidratar. Y bebo mínimo 2 litros de agua al día porque me estoy bebiendo la botella de agua que flipa, así que no veo que sea necesario, no me lo noto en la piel. Y estoy utilizando como gel este nuevo. Vamos, nuevo para mí, no nuevo en el mercado. Decía ya de la línea de Manuka Tree, el gel limpiador purificante. Se me terminó el mío de Kueshi, es muy difícil encontrarlo, así que he comprado este para probarlo. El olor no me entusiasma, es un olor un poco extraño, artificial. El gel en sí, sí, no está mal, hace espuma, se limpia bien, la sensación en el rostro es buena y el bote me encanta. Reutilizaré el bote seguramente para jabón de manos o algo, le quitaré la pegatina. Y después utilizo la protección. En este caso estoy utilizando la Eucerin de 50 Plus. La compré este año nueva y es formato PAM en crema. Muy bien, la sensación no es demasiado grasa, tiene olor y la estoy utilizando todas las mañanas cuando voy al trabajo y demás. Ahora mismo, como estoy de vacaciones en mi casa, no me la estoy poniendo tanto, pero para salir a la calle sí que me la pongo, y cuando voy a la playa o a la piscina pues me la pongo y la vuelvo a poner durante el tiempo que estoy en la piscina, y muy bien, muy contenta, muy feliz. Vale, durante el resto del día no me hago más que utilizar otra vez la protección si veo que lo necesito, y por la noche sí que hago una rutina un poco más extensa, aunque tampoco demasiado. Mascarillas no estoy utilizando, debería, pero no estoy utilizando demasiado. Para el rostro, como gel estoy utilizando de la marca Desert Essence uno que, bueno, es en este caso Tea Tree Oil. Es muy aceitoso, hay varias gamas. Este es uno que tiene aquí una flor extraña, que es súper bonita la flor en realidad. Este es el tercero que pruebo distinto de esta gama de Desert Essence. Ya digo que son muy acuosos, muy aceitosos, pero en la piel la sensación es bastante buena, limpia mucho y el olor es muy fuerte. O sea, si no te gusta tener olor en el rostro, lejos. Me gusta porque la sensación de limpieza es brutal, aunque el de Kueshi es mi favorito, que lo veréis en productos terminados, porque la bolsa es el primer producto que he echado, o sea que dentro de mucho. Se piden ayer. Ayer ya no es tan fácil de pedir, así que no creo que vuelva a repetir con él, pero es un gel que me gusta, ya digo, es el tercer bote como estos que tengo. Utilizo el serum de Ordinary, que es este, el segundo bote, juraría, de diacinamide 10% más zinc 5%. Este no es el más hidratante que tienen, pero para mí en verano me está yendo de fábula. En invierno es el que utilizo por las mañanas y ahora lo estoy utilizando por las noches. Después, para los ojos, estoy utilizando un contorno, no decía, ya que me lo compré con el gel porque también tenía que reponer y no tenía ganas de gastarme el de Martina no sé qué, que se compra en Vita 33, que es mi súper favorito, pero cuesta 18 pavos. Entonces por ahora me compré este. No me está diciendo nada. Para piel madura y propensa a las arrugas, yo lo compré porque tiene vitamina E y me pareció interesante, pero ya digo que no volveré a repetir, probaré otro seguramente. Y por último, para los ojos me encanta el producto que estoy probando, que es aceite de ricino. Esto y el siguiente producto era lo que más interés tenía en enseñar. Tanto el aceite como los botecitos me los compré en Amazon y dejaré los enlaces en la caja de información. Es un aceite que me pongo por las pestañas como si fuese una capa fina de máscara de pestaña y no me molesta, no me ha entrado al ojo, no me ha molestado, duermo perfectamente y me estoy notando las pestañas más bonitas. Ahora me estoy maquillando más que antes y yo siempre he dicho que un ojo lo tengo mucho peor que otro. Las pestañas de este ojo no me gustan prácticamente nunca, sobre todo cuando después me maquillo el otro ojo y veo lo bonito que se me queda, pues lo detesto. Y no estoy notando tanta diferencia de que me aplico este producto. Tampoco he notado algo bestial, pero
es aceite, no tiene nada más aparte del aceite, no te va a hacer mal. Y yo sí que estoy notando que me gustan más cuando me las maquillo. El bote que me compré como tal es este. ¿Cuánto es esto? Wait a minute. ¡Ah, cigüeña! ¡Maravilla, chihuahua! Anda, pues ahora los hay los botes más chiquititos. El rebobino, todo lo que he dicho y no has visto, porque acabo de mirar la información en Amazon y la estaba diciendo mal. El bote que yo me compro es este, que es 1 litro de aceite de ricino. Cuando yo lo compré no había tamaños más pequeños, pero ahora sí que estoy viendo que lo están vendiendo de 250. O sea que 250 mililitros es una barbaridad, por favor, compres en ese y no este, por lo que voy a explicar a continuación. El caso, este cuesta 13,49. Yo lo que hice por una parte, comprar este, y por otra parte, compré los botes que vienen 4 botecitos y cuesta 7,89 euros. La primera vez lo compré para Reyes, compré 4 botecitos y lo llené entero, y ahora he vuelto a llenar otros 2 y he gastado esto, señores, esto, y esta parte tiene menos de todo este bote. O sea, es que esto es brutal, no se me va a acabar en la vida. Cómprense el de 250 mililitros, por favor, haga mi caso. Si eres conocida mía, amiga mía, y quieres un poquito, te compras el botecito y yo te relleno, en serio, no problema, que ahí tengo ahí para dar y regalar. Y por otra parte, un producto que sí que llevo utilizándolo años y no vuelvo a utilizar otro, ya lo dije en el vídeo de productos terminados que subí, estoy completamente enamorada, veo la diferencia con respecto a otros productos, marcas, componentes que he utilizado, y se trata de Lanolin. Yo tengo este bote que es de 200 mililitros, puro Lanolin, 100% puro, y es un hidratante para los labios. Lo utilizo todas las noches y tengo muchísimos botecitos en mi cuarto, en el salón, en la mochila, en el trabajo, en el bolso, en todos lados tengo botecitos de estos que me los voy rellenando yo. Hay un tipo de Lanolin que dicen que es 100% puro, pero no es verdad, está alterado un poquillo para cosmética porque el olor no tiene nada que ver. Por tanto, no puede ser Lanolin puro porque esto huele peor. Yo la primera vez lo probé de Look Fantastic en una de las cajitas de estas de muestras y demás. Me venía un tamaño así chiquitito, que el precio de venta eran 18 euros de un bote así, porque después me lo compré. Claro, cuando yo vi lo caro que salía, decidí hacerme con una versión más económica. No le han quitado el olor, pero lo tengo desde hace años. He dado muchas muestras a muchas amigas porque es que cada vez que vienen y hablamos del tema es como, te tienes que llevar un poquito y probarlo porque es bestial. Me queda muchísimo y ya digo, lo uso mucho porque es brutal el cambio. Desde que lo uso no se me queman tanto los labios, no se me ponen tan mal, porque yo antes era de heridas, cortes, no poder sonreír. Eso me pasa todavía en algunas épocas, pero al utilizar el Lanolin se me mejora mucho más rápido y ya son ocasiones muy especiales, ¿vale? A lo mejor una noche o un día que te has ido a la playa entero y se te quema el labio, una noche que la pasas fuera de fiesta bebiendo con el labio reseco. Son ocasiones muy determinadas en las que se me pone mal. De verdad, en serio, si solo quieres hacerte con una cosa, esto. Lo pillé en Nayerf, es un poco más complejo, pero yo lo buscaría en Amazon, si no en Nayerf, o comprar Lanolin y a ver dónde se puede encontrar. No es demasiado caro y ya digo que a mí me dura muchísimo. Esto es todo, babies. ¿Qué pasa, Ruby? ¡Holi, precioso! Si te ha gustado, recuerda darle like, compartirlo para que lo vea más gente y suscribirte para ver más vídeos. El próximo vídeo ya adelanto que son los favoritos del momento. ¡Uy, mi gato chiquitito! Hasta el próximo vídeo.